Estamos un poquito... A ver, esta canción es mayores. Habla de árboles genealógicos. Solo tenemos la primera frase de la primera estrofa, pero es tan buena y abre tantas posibilidades que lo demás no importa una mierda lo que sea. Solo tenemos esa frase, la escucháis y luego el estribillo y ya entenderéis de qué va todo. Vamos allá. Hablando ayer con mi madre sobre si soy adoptado. ¿Qué puede venir después? Igual lo que venga después, solo puede ser bueno. Y el estribillo dice: soy mi nuero y no sé qué parentesco guardo conmigo. Soy mi nuero y no sé si soy mi tío, mi primo, mi primo. Si voy echando para atrás en mi árbol genealógico, resulta que soy mi padre político. Igual no tenía mucho éxito el Ucrania y Badajoz, los ves juntos. Imagínate. ¡Viva Badajoz! Ha dicho una señorita que... Una señorita que lo ha dicho con el mismo acento que bebe. Supongo que es de Badajoz. ¿Eres de Badajoz? ¿Eres de Badajoz? Bueno, vamos a cambiar ahora un poquito de tercio. Vamos a seguir con estos nuevos temas que estamos preparando. Esta canción habla de traumas infantiles. Todos hemos tenido este trauma. Mamá, dame un poquito de eso, que no te va a gustar. Mamá, dame un poco de eso, que no te va a gustar. El Peter Cash. El Peter Cash. Ay, madre, qué amargo. Es rojo, parece que va a ser. Sobrevalorado, que es Bob Dylan. Pues Bob Dylan, coño, el Leiva americano. ¿Conocéis el calamar americano? ¿Conocéis a Zimmerman? Bueno, esta canción era... es bonita, ¿eh? Esta habla de... es el... un poco... este es un tema un poquito manido ya,
es el tema de los problemas de déjà vu de los cocodrilos del Serengeti. Cuando las news se están cruzando el río, que les están esperando ahí, que han quedado. Tenéis esa imagen, ¿no? Están los cocodrilos ahí esperando, vienen los news y no tienen más que hacer así. Bueno, es como el tragabolas, pero como el tragabolas, pero con cocodrilos y news. Bueno, pues me hacen hablar sobre eso. 1, 2, 3, sí. Déjà vu. Yo toco en un grupo, me pone mucho en Radio 3, Indie Pop, yo toco.